cuando uno se pone y ve y mira todas esas películas de los superhéroes, de los Avengers y la Liga de la Justicia y eso, uno se pregunta por qué en Latinoamérica no hay superhéroes. Pero realmente en cada hombre, en cada mujer que deja su tierra, deja su familia para buscar un mejor futuro, mejores oportunidades para él mismo y para los suyos, que eso lo mueve el amor. En cada hombre, en cada mujer, así hay un verdadero héroe. Mi respeto, mi admiración para todos ellos. Sé que no es sencillo y sobre todo en estas fechas es duro estar lejos de la familia, estar lejos de todo aquello que nos recuerda a nuestra tierra y nuestros orígenes, pero donde se encuentren, siguen siendo parte de esta tierra, siguen siendo parte de hermanos, somos pueblos hermanos, ¿verdad? Como alguien lo mencionó, siempre se nos ha querido dividir y se nos ha querido poner unos en contra de otros, ¿va? A veces por el fútbol, a veces por recordando alguna guerra, como la guerra del 69, que siempre nos la recuerdan con El Salvador, o por alguna estupidez, o alguna otra tonterita, siempre nos quieren dividir. Pero es desde Chile hasta México, somos uno solo, somos el mismo pueblo. Estamos unidos por una historia y donde estén, que sean bendecidos, que estén bien y que celebren con las personas que estén juntos, ¿va? Que aprendamos a tendernos la mano como latinoamericanos, como incluso como seres humanos, pues, ¿verdad? Que rompamos esa barrera que a veces el color o las ideologías nos quieren establecer. Y que lo pasen bien. Feliz Navidad. Un abrazo.